una asana de meditación cómoda, con manos sobre rodillas, en chino, en Dhyan Mudra, la columna y la cabeza en una línea y los ojos suavemente cerrados. Y por unos momentos toma conciencia de la posición del cuerpo. Recorrelo desde los dedos de los pies hacia el tope de la cabeza, percibiendo cómo está cada parte. Y mentalmente relaja cualquier tensión que encuentres. Visualiza el frente del cuerpo en la posición en la que estás, como si te vieses en un gran espejo. Y enfoca tu atención en la respiración natural a través de las fosas nasales. Y simplemente sé consciente de la entrada y la salida natural del aire a través de ellas. Lleva la conciencia al entrecejo, visualiza un punto de luz o la llama de una vela, preparándote para entonar tres veces el mantra OM, inhala. Bienvenidas, bienvenidos a la clase de hoy. Voy a contarles acerca del diario espiritual, la utilidad. El diario espiritual es una práctica muy recomendada para ir llevando un registro de nuestros avances, de nuestros retrocesos, de aquello que nos limita, de aquello que nos resulta más fácil, de aquello que nos cuesta más. El momento del diario espiritual, del armado del diario espiritual, es a la noche, ¿sí? Es como si fuese un amigo confidente, donde uno puede ahí dejar registro de absolutamente todo lo que necesite. Hay algunas guías, yo les voy a compartir algunas sugerencias, pero en realidad es una práctica muy personal y puede haber variaciones, ¿sí? Respecto al Hatha Yoga, puntualmente al Hatha Yoga, ¿cuáles son aquellas preguntas recomendables de hacer? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, registrar a qué hora me levanté, a qué hora me fui a dormir, cómo fue la calidad de mi sueño, ¿dormí bien? ¿Dormí irregular? ¿Cómo me levanté al otro día? ¿Me levanté con energía? ¿Me levanté cansado? ¿Los horarios de las comidas? ¿Cómo fue la regularidad en esos hábitos, tanto en las comidas como en el horario de acostarse y levantarse? ¿Cómo fue mi digestión? ¿Comí en exceso? ¿Comí poco? ¿Cómo fue el movimiento intestinal? ¿Sí? En Hatha Yoga, eso es algo que puede ser registrado.
mi espacio de trabajo está limpio y organizado o no, mi espacio donde vivo, donde realizo mi práctica, y si no es así, bueno, ¿cómo puedo de a una cosa por vez ir organizándolo a partir de mañana, por ejemplo? ¿Cómo me sentí durante el día luego de la sadhana? ¿Sentí que se alivió alguna tensión que tenía, algún dolor o no? Otra pregunta, ¿cómo fue mi nivel de energía a lo largo de todo el día? En fin, las preguntas son, estas simplemente son sugerencias, ¿sí? Respecto de nuevo al Hatha Yoga. Cada uno puede tener sus propias preguntas personales, ¿sí? También hacer unas observaciones especiales respecto a cada aspecto, ya karma, asana, pranayama, mudra, banda, meditación, ¿sí? Entonces ahí anotar cualquier observación especial, cualquier toma de conciencia que uno haya tenido. También si uno está trabajando los yamas y niyamas, bueno, ahí anotar cuáles son las experiencias, ¿sí? Bien, esa es una herramienta en la cual se hace mucho hincapié. De nuevo, el momento ideal es a la noche, antes de irse a dormir, luego de que uno ya atravesó todo ese día, y periódicamente puede uno ir como revisarlo y darse cuenta de patrones de comportamientos, cómo nos afectan los ciclos, quizás las estaciones del año o los movimientos de la luna, en fin. Bien, bueno, suficiente por hoy de teoría, hoy vamos más hacia la práctica y vamos a comenzar con la sadhana, ¿sí? Les voy a mostrar la primera asana que ya quienes toman las clases la conocen. La clase de hoy es una clase intensa, intensa para un principiante, ¿sí? Bien, la primera asana, Kandarasana, la voy a mostrar. Ahí mostré las dos maneras de la toma. Puede ser tomándose tobillos o entrelazando dedos debajo de las manos. Si se toman tobillos, tienen que tener en cuenta de que la cadera tiene que estar arriba, ¿sí? Y el pecho bien abierto. Digo esto porque muchas veces lo que hacen es acercar demasiado talones a los glúteos y quedan como raros, ¿sí? Con la cadera baja, sin abrir el pecho, y no. Tienen que poder, ¿sí? Expandir bien. Bueno, antes de comenzar con esta asana, primero acuéstense boca arriba y tomen un momento la posición de Shavasana. Con los pies separados, un poco más del ancho de caderas, los brazos relajados a los lados, los ojos cerrados. Por un instante simplemente sientan los puntos de apoyo del cuerpo contra el suelo y observen el ritmo natural de la respiración. Y recuerden que en yoga respira solo por la nariz, ¿sí? Voy a hacer hincapié en esto hasta el último día de mi vida, porque sigo viendo personas que, aun cuando lo digo, exhalan por boca. Así que recuerden mucho esto. Y luego, flexión.
apoyando la planta de los pies, con pies al ancho de caderas, brazos cerca del tronco, con palmas hacia abajo. Inhalen, eleven, armen Kandarasana y respiren más profundo y lento en la posición. Relajen los brazos y al exhalar apoyen vértebra a vértebra la espalda. En la segunda ronda primero van a inhalar y en la retención de aire ahí van a subir a Kandarasana y cuando mantienen respiren más profundo. Salen y desciendan. Última ronda con una pequeña retención. Armen esta asana y mantengan. Exhalen y desciendan. Estiren las piernas, relajen los brazos. Observen las primeras sensaciones. Y la siguiente asana es Bhujangasana, la cobra, es boca abajo. La voy a mostrar. Comiencen con frente apoyada, recuerden que yo no puedo por el micrófono. Las manos van a ir abajo de hombros y con codos apuntando hacia atrás. Y es así. Y ahí van a mantener, van a retener la respiración. Recuerden la posición. La flexión es desde la columna y la cabeza va hacia atrás. Como una consecuencia de abrir el tórax, no es que la fuerzan, ¿sí? Ni siquiera se siente la presión en el cuello, sigue la línea de la columna. El hueso púbico queda apoyado en el suelo, ¿sí? No es esto, recuerden. Y los codos quedan en una pequeña flexión, no estirados del todo. Los hombros quedan bajos, no quedan acá arriba, ¿sí? Y las piernas juntas. Y luego desciende. Así que mucha conciencia en cada parte del cuerpo. Giren boca abajo, si es que no lo hicieron ya. Apoyen la frente en el suelo, las manos debajo de los hombros. Piernas juntas, pies juntos. Inhalando, suban a Bhujangasana y retengan la respiración. Salen y desciendan. Otra vez, inhalando, vuelvan a subir, retengan la respiración. Exhalen y desciendan. Una última ronda. Inhalen, mantengan. Exhalen y desciendan. Suelten las manos, relajen los brazos, apoyen la mejilla del lado cómodo. Perciban los efectos de esta asana. Quedan dos asanas más de flexión hacia atrás, Shalavasana y Dhanurasana. Les voy a mostrar Shalavasana.
No hay presión en el cuello, ¿sí? El tono muscular está desde la mitad de la espalda para abajo. Las piernas juntas. Entonces acuéstense boca abajo con mentón apoyado. Formen puños con las manos y llévenlos bien abajo del tronco. Los brazos bien estirados, ¿sí? Que no queden con los codos flexionados para afuera. Cierren bien el pecho. Inhalen profundo, hagan presión con los puños contra el suelo y levanten las piernas y retengan la respiración. Exhalen y desciendan. Voy a guiar dos más, pero pueden hacer menos, ¿sí? Otra vez, cuando estén listos, inhalen, armen Shalabhasana. Exhalen y desciendan. Última ronda. Inhalen. Suban. Exhalen y desciendan. Relajen los brazos, apoyen la mejilla del lado cómodo, observen por un momento la respiración, el ritmo cardíaco, las experiencias pránicas. Y la última asana de flexión hacia atrás, Dhanurasana, la mosca. Comienzan con mentón apoyado, flexionan las rodillas y cada mano se toma de cada pie, ¿sí? Cuiden acá de no quedar así, ¿sí? Las rodillas en línea con caderas, tampoco muy juntas. Y desde ahí, cuando inhalen, y no suelten, sugiero que no suelten, para la segunda ronda. También retienen la respiración en la posición. Entonces, acuéstense de nuevo boca abajo, apoyen el mentón, lleven brazos hacia atrás, flexionen las rodillas, acercando talones al glúteos. Tómense de los pies. Inhalen y suban hacia arriba, hacia el techo. Retengan. Exhalen y desciendan. Otra vez. Inhalen, vuelvan a subir. Retengan. Salen y desciendan. Una última ronda. Inhalen. Mantengan. Exhalen. Y desciendan. Suelten las manos, apoyen la mejilla del lado cómodo. Observen. Tómense unos momentos para observar hasta acá cómo está el cuerpo.
frente en el suelo, las manos debajo de los hombros. Inhalando, incorporen el tronco, pasando postura de banco. Y desde ahí siéntense con piernas estiradas hacia adelante para hacer Paschimottanasana, ¿sí? La flexión de tronco. Hacia adelante. Entonces, estiren las piernas, isquiones bien apoyados en el suelo. Columna erguida. Inhalen profundo. Y al exhalar, flexionen desde la cadera y estiren los brazos hacia adelante hasta donde cada uno llegue. Miren hacia el frente primero. Cuando se agarraron bien, relajen el resto del tronco y la frente en dirección a rodillas. Pero que la flexión sea desde caderas. No quieren ir directo con la cabeza a las rodillas. Rodillas estiradas. Mantengan, respiren más profundo, en especial a medida que exhalan. Sí, tienen mucha facilidad para esta asana, llegan bien hacia los pies. Pongan, envuelvan el dedo índice y mayor de cada mano y el pulgar con los dedos gordos de los pies. Mantengan los codos. Idealmente se flexionan, pero de manera relajada, sin forzar, acercándose al suelo. Y van a mantener esta asana, con respiración más profunda y lenta. Inhalando, vuelvan despacio al centro. Segunda ronda con la próxima exhalación. Inhalando, vuelvan al centro. Última ronda, exhalando. Inhalando, vuelvan al centro, apoyen manos atrás, cierren los ojos, observen. Y luego estiren las piernas hacia adelante para hacer Ardha Matsyendrasana o una torsión. En Ardha Matsyendrasana, ¿sí?, se cruzan las piernas de esta manera, quedando bien sentados sobre glúteos. Y el brazo, en este caso el izquierdo, o bien puede abrazar, ¿sí?, a ver si se ve mejor de frente, o bien puede abrazar y ahí hacer la torsión, o depende de la flexibilidad, si hay mucha,
pueden pasar el brazo por entre el muslo y el tronco, pueden quedar con el brazo así, o pueden estirarlo y tomarse del empeine de la misma pierna. Y completa la torsión, claramente no pude seguir hablando. ¿Sí? Entonces, piernas estiradas, isquiones bien apoyados. Flexionen la pierna derecha, crúcenla. Flexionen la izquierda llevando el talón al glúteo derecho. Busquen quedar bien sentados. El brazo de la forma que puedan, ¿sí? Es el izquierdo. Estiren el brazo derecho, inhalen y al exhalar lleven el brazo hacia atrás haciendo la torsión y cuando no puedan girar más abracen la zona lumbar, columna erguida, pecho abierto, mirada hacia atrás, hombros relajados y mantengan respirando un poquito más profundo y lento. Inhalando, vuelvan al centro, relajen los brazos. Y ahora para el otro lado. Entonces, flexionen ahora la pierna izquierda, crúcenla, flexionen la pierna derecha llevando el talón hacia el glúteo, acomódense bien. Y es el brazo derecho el que envuelve de la forma que les quede bien la pierna izquierda. Miren los dedos de la mano izquierda. Y al exhalar hagan la torsión de la misma manera que hicieron recién. Abracen la cintura cuando no puedan torsionar más. Miren siempre hacia atrás y mantengan respirando más profundo. Inhalando, vuelvan al centro, relajen los brazos, descrucen y estiren las piernas. Apoyen manos atrás, observen un momento los efectos. Quedan dos asanas más, ¿sí? Por hoy, Sarvangasana, que es la vela completa, y Halasana, el arado. Los voy a mostrar los dos al mismo tiempo, bueno, al mismo tiempo, uno después de otro, y luego se los guío.
no suban el tronco tanto como para no cargar el peso ahí. Ahí sería mi parita caral. Bien, entonces acuéstense boca arriba, con piernas estiradas y juntas, brazos cerca del tronco, con palmas hacia abajo, mentón ligeramente hacia abajo. Inhalen, ¿sí? Inhalando, suban las piernas, armen la asana, sostengan bien la espalda y respiren normal mientras mantienen. Lleven las piernas hacia atrás de la cabeza. Si los pies no tocan el suelo, sigan sosteniendo la espalda con las manos. Si los pies tocan el suelo, pueden soltarlas y entrelazar dedos de las manos. Sigan respirando normal. Palmas bien apoyadas y con una exhalación y buen tono abdominal desciendan vértebra a vértebra. Estiren las piernas, relajen y permanezcan en Shavasana con los pies separados un poco más del ancho de caderas, los dedos de los pies ligeramente hacia afuera. Los brazos relajados a los lados, con palmas levemente hacia arriba. Tronco y cabeza en una línea y ojos cerrados. Y por unos momentos simplemente toma conciencia de la posición del cuerpo y de los efectos de la práctica de asanas, tanto a nivel físico como a nivel pránico. El prana puede ser percibido como calor, como una correntada en las distintas partes del cuerpo o como una ligera vibración. Observa también el estado de la mente, ya que somos una unidad. Bienestar físico y pránico genera liviandad, bienestar mental. Enfoca tu atención en la respiración, en el abdomen y simplemente por unos momentos observa el ritmo natural de la respiración, tal como es.
la conciencia de la respiración. Toma conciencia de todo el cuerpo, de pies a cabeza. Y por un costado del cuerpo, sentate para continuar con la práctica de pranayama. Adopten una posición cómoda. Para continuar con la práctica de Bástrica, ¿sí? Bástrica es un pranayama que es bastante intenso, bastante no, es muy intenso, ¿sí? Así que háganlo con precaución, con mucha atención, con mucha conciencia. En este pranayama se exhala y se inhala rápidamente, ¿sí? Se le dice la respiración fuelle. Y se utiliza el tono abdominal. Es importante que no se mueva la parte de arriba, que no se frunza el rostro, ¿sí? Y es así, no se va a notar mucho, pero es así. ¿Sí? Es de alguna... A ver, sigue la línea de Kapalabhati para los que... lo han practicado, pero en Kapalabhati se hace el énfasis en la exhalación y el aire ingresa solo. Bueno, en este es exhalación e inhalación forzadas. Entonces, yo les voy a guiar, lo voy a guiar una sola vez con 10 respiraciones. Primero cierren los ojos, tomen una inhalación y comienzan con una exhalación. Exhalen ombligo para adentro. Y luego inhalen y sigan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego relajen, respiren más profundo, lento. Observen la respiración. Y luego mantengan ojos cerrados, enfoquen la atención en las fosas nasales y establezcan el ritmo respiratorio. Van a inhalar en un tiempo y van a exhalar en el doble. Por ejemplo, inhalan contando mentalmente hasta 2, exhalan contando hasta 4. Y continúen de esa manera. Cuando comiencen con Nadi Shodhana, van a mantener ese ritmo y van a sumarle la retención de aire que va a durar lo mismo que dura la inhalación. Entonces, lleven mano derecha frente al rostro con dedo índice y mayor en el entrecejo, dejen esos dedos ahí. El pulgar tapa la fosa derecha, exhalen todo el aire por la izquierda y luego comiencen inhalando por la izquierda. Tapan con el anular la izquierda,
Retengan con conciencia en el entrecejo. Exhalen en el doble de tiempo por derecha. Inhalen por derecha. Retengan. Exhalen por izquierda. Esa es una ronda. Continúen hasta que les pida de finalizar. Cuando exhalen por la izquierda, finalicen la práctica y respiren libremente por ambas fosas. Y van a prepararse para una práctica de meditación de Ayapa Ayapa. Si necesitan, estiren las piernas y luego vuelvan a acomodarlas. Recuerden sentarse sobre el almohadón. Esto es válido siempre que estén en esa posición. Isquiones bien apoyados, columna y cabeza en línea. Manos sobre rodillas en chino, en guía en mudra. Y ojos suavemente cerrados. Toma conciencia de la posición física, asegurándote de estar cómodo, cómoda. Y una vez que estés estable, mantén la quietud, ojos suavemente cerrados. Sé consciente de todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Imagina que tu cuerpo es una estatua de mármol en un pedestal. Enfoca tu atención en la respiración a través de las fosas nasales y por unos momentos sé consciente de la entrada y la salida natural del aire a través de ellas. Sentí la diferencia de temperatura, la inhalación es más fresca, la exhalación es más tibia.
Busca que la respiración poco a poco se vuelva un poquito más profunda y lenta, sin esfuerzo. Ahora lleva la conciencia al ombligo. Sentí el movimiento de la respiración natural en el ombligo. Y cuando inhales, imagina que la inhalación sube en línea recta del ombligo a la garganta. Y la exhalación desciende de la garganta al ombligo. Y de ahora en más, mantén la conciencia en ese recorrido de la respiración, entre el ombligo y la garganta. La inhalación sube del ombligo a la garganta. La exhalación baja de la garganta al ombligo. Conciencia constante de ahora en más en ese recorrido. El movimiento constante de la respiración genera un movimiento de prana. Visualiza que entre el ombligo y la garganta hay un tubo luminoso y transparente, hecho de prana. Es un tubo luminoso que empieza en el ombligo y termina en la garganta. Es hueco por dentro y está abierto en las puntas, como si fuese una flauta. Por un instante interrumpí la conciencia de la respiración y visualiza toda su longitud. Y recórrelo por dentro, de punta a punta. Y reinicia la respiración por dentro de ese tubo luminoso. La inhalación sube del ombligo a la garganta. La exhalación baja de la garganta al ombligo. Total conciencia. Sentí cómo la respiración y la conciencia se mueven juntas. Son fuerzas distintas que se mueven juntas.
Profundo inhales del ombligo a la garganta. Busca percibir el sonido de tu respiración, que es el mantra SO. Y cuando exhales de la garganta al ombligo, HAM. Trata de descubrir el mantra en el sonido de tu respiración. La inhalación, SO. La exhalación, HAM. Sincroniza el mantra con la respiración por dentro del tubo luminoso. So ham. Continúa con total conciencia en el mantra, en el canal psíquico, ese tubo luminoso, y en la respiración. Ahora deja la repetición del mantra, el canal psíquico y por último la respiración. Y vuelve a tomar conciencia del cuerpo, de la posición en la que estás. Percibí el espacio que el cuerpo ocupa. Sentí los puntos de apoyo de pies y piernas contra el suelo. Internamente percibí cómo está el cuerpo, la respiración y el estado mental luego de la práctica. Lleva la conciencia al entrecejo, visualiza un punto de luz o la llama de una vela, preparándote para entonar tres veces el mantra Om y Om Shanti. Inhala. Shanti, Shanti, Tat Sat. Con ojos cerrados, froten las palmas generando calor y lleven el centro de las palmas sobre los ojos las veces que quieran. Hasta la próxima clase, Hari Om.